Vámonos al chismazo. Resulta que a Mauricio Martínez lo están atacando en las redes sociales y lo llaman naco presumiendo el dinero. Te lo juro. Bueno, este actor, que para quienes no lo ubican, porque sé que mucha gente no lo ubica porque es como muy de nicho, es un actor muy importante en Broadway, ¿no? Mexicano, que nos ha representado haciendo obras de teatro, por ejemplo, el musical de Gloria y Emilio Estefan, él lo protagonizó. Es un gran actor. Pero, hay que decirlo, en el 2020, cuando empezó la pandemia, afloró una personalidad que no conocíamos bien de Mauricio, muy contestatario contra el gobierno actual, muy agresivo a veces en las redes sociales, clasista un poco. Vaya, se convirtió en un personaje entre odiado y a veces amado en el Twitter. Pero entonces él publicó algo que generó, mira, yo no sabía que había una página que se llama Nacos Presumiendo Dinero. Así, y se dedica... Es que hay lo que no te imaginas, están en las redes. Sí, pues esta página se dedica como a recopilar cuando a una persona justamente hace alarde de que tiene dinero. Ahí lo está diciendo tal cual el título. Y, por ejemplo, Mauricio Martínez ayer escribió: cada mes pago Netflix, Disney Plus, Apple TV, Amazon, HBO, Spotify, Washington Post, New Yorker Magazine, Time, Variety, Hollywood Reporter, Reforma, cable y no sé qué tanto. Sí se me va una lana, todo, ¿eh? Todo eso paga. ¿Pero a qué horas ve tanta cosa? Pues es lo que le decían, no seas ridículo, porque tiempo, aun cuando estemos en pandemia, no te da para ver todo el contenido. O sea, es decir, de esas cosas que él paga, de todo eso que él presumió en las redes que paga, pues una gran parte, yo creo que se va a la basura ese dinero, ¿no? Pues sí. Pues ¿de dónde? Pues sí, porque, bueno, aparte, cada plataforma estrena, ¿qué te gusta? 3, 4 estrenos interesantes al mes, ¿no? Sí. Entonces, en una serie se te van muchísimo tiempo, en una sola serie. Y se te va la vida ahí con todo esto, ¿no? Mira, ahorita Pilar Bolívar acaba de decir una cosa muy cierta. O sea, las plataformas muchas veces estrenan contenido que no es de calidad, como por ejemplo la serie de Luzbica. Ajá. Es una de tantas, ¿no? Es una porquería esa serie que ya lo comentamos. Madre, solo hay dos. Ándale, eso. Entonces, pues no te da tiempo de ver buen contenido. Bueno, total, de que a Mauricio le llovió. Yo lo vi por otras páginas, porque, ¿qué creen? Bloqueó al Alexito hace un ratito. ¿Qué hablarías de él? ¿Qué dijiste? ¿Eh? ¿Qué dijiste de él? Nada, nada, yo soy inocente. Yo como Pepe el Toro soy inocente. Bueno, dice Kelly Villarreal que triunfa en Broadway. Pues sí, le fue bastante bien con On Your Feet, ¿no? Es talento, sí, se los juro. Lo he visto en teatro y es de esos pocos que yo puedo decir. Este término yo como que me lo inventé y no sé si lo entienden o... Como que flota en el escenario. Esos que dices tú, no está actuando. Este hombre que está ahí en el escenario está increíble. Y él es uno de ellos. Kika Edgar es otra que me parece que lo hace extraordinario. Chantal Andere. Pero uno de ellos es Mauricio Martínez. O sea, es talentoso, pero el 2020 le cayó mal. Cada quien gasta en lo que quiere, dice E-Star. Pues sí, es su lana, es su dinero y es su tiempo, ¿no? Oh, sí. Y pues también cada quien critica. Si lo están poniendo en las redes, pues todos es que nos dan la ventanita de entrar y decir que mamón. Exacto. Mira, dice Sole Soledad, llega a ser Emanuel Palomares el galán de la entrevista y muero muerta. Ok. Ay, pues, Dios, pues vete preparando la ambulancia. ¿Por qué? ¿Sí es? Vete preparando la ambulancia. ¿Quién? Mira, no nos quieres. Danos una pista. Ya quiero ver a la Manigua y si se pisa. Pero es rico, dice Juan Díaz. Pues trabaja, ¿no? Como todo mundo. Pero él no tiene... Bueno, ahorita el teatro está detenido. No sé si será millonario. Ajá. Dice ese Mauricio, no paga Blim. Te estás perdiendo altas novelas. Dice Sole Soledad, es que no paga Blim. Pues ya se le hace como... sí, es cierto, no paga Blim. Mauricio, te faltó Blim. Blim de tu casa, de donde yo saliste. Yo sí pago Blim. Oye, salió cierto. De Televisa, ¿no? En agradecimiento a Televisa debería pues allá hay devolverle novelas de él, un poquito, ¿no? También Señora Cero, creo que está en Blim. Exacto. Y allí salió, ¿no?